sea, el que no está hablando nada más está así, okay. Sí. Pues no. Bueno, entonces hoy nos acompaña Katia Lira. Ella es ahorita la presidenta de DEFNA. Ella también ha estado muy bastante involucrada con las diferentes comunidades de Python, también con Python Latam, que es la conferencia de Python de Latinoamérica. Y también tiene un podcast, perdón, ¿cómo se llama el podcast? Siempre se me Se olvida. llama Espacios Abiertos. Espacios Abiertos. Y no sé qué más te gustaría hablar acerca de lo que has hecho y lo que has estado haciendo ahorita. Pues sí, lo más importante es creo yo, el podcast, que es 80% en español, y lo digo porque tenemos ahí una o dos entrevistas en inglés. Y lo que más que nada es tratar de proponer temas a la comunidad que a lo mejor no son tan conocidos o en ciertos aspectos sí, es de las dos como rangos, ¿no? Son muy populares o son cosas como física cuántica y computación cuántica. Entonces sí, son variados los temas. Y casualmente el episodio que más ha sido escuchado es el de cómo conseguir una entrevista de trabajo o cómo prepararte. Creo que es un tema muy en que necesitamos más información en español y sobre todo si para todos los que developers que quieren conseguir trabajo en una empresa extranjera tienen muchas preguntas al respecto y cómo prepararse, cómo buscar un trabajo. Entonces, es algo que necesitamos más información y es algo que me gustaría explorar un poco más a partir de las conferencias, tener, no sé, un track o alguna que otra plática al respecto. Y pues sí, eso. Porque lo veo, ¿no? Como que tiene mucha demanda ese tema. Sí, principalmente ahorita que muchas compañías en Estados Unidos han estado como que tratando de buscar gente en otros países y digo en Latinoamérica bastante, ¿verdad? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, una cosa que queríamos hablar acerca es ahora tú acabas de empezar como presidente de DEFNA Sí. en este año. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de qué es lo que se ha estado haciendo y cómo está que todas las diferentes cosas que se han estado Sí. haciendo en DEFNA? Y digo, también tomando en cuenta pues el COVID y todo lo demás que ha Claro. estado pasando, ¿verdad? Sí, tengo desde principio de año como presidenta, estuve de vicepresidenta 2 años, que fue como el periodo que tomé como para aprender de Jeff Triplett, que era el presidente antes. Él sirvió de presidente varios años y ya se veía como que necesitaba un break. Y entonces, al ser yo vicepresidenta, se dio la oportunidad de que diera el paso. Afortunadamente, todo el board votó porque si fuera yo la que tomara el mando hasta cierto punto. Entraron tres nuevos miembros al board. Entonces, fue un cambio en muchos aspectos porque cambiamos de tesorero, cambiamos de como de lo normal que habíamos trabajado los últimos 3 años que yo estaba en el board. Y es como un inicio nuevo y hemos estado trabajando muy bien. Nos reunimos una vez al mes. La mayor responsabilidad que tengo hasta el momento es llevar esas reuniones mensuales, a llevar la agenda, ver que lo que como que prometemos lo cumplimos. Y la segunda cosa más importante es que estoy medio tomando a cargo el organizar el DjangoCon. La pandemia no nos afectó en DEFNA como tal porque todos estamos remotos y entonces es una reunión mensual por una videollamada y no, en nada nos afectó. Lo que sí es que al ser un evento virtual, DjangoCon, y no tuvimos evento el año pasado, pues sí, los números en el banco se ven un poco afectados, pero afortunadamente la comunidad nos respalda. Y el mayor cambio que tuvimos fue que uno va a ser DjangoCon virtual este año y dos, no estamos vendiendo boletos, es una conferencia gratuita, aceptamos donaciones, pero los boletos son
son gratis. O sea, sí, sí hay un registro, pero todo será gratuito y estará disponible en el YouTube de la conferencia. Claro, sí. Sí, mencionas de DEFNA, que ahorita es también así como que llevar las juntas y una vez al mes y todo eso. Sí. Que, pero me da risa porque lo mencionas como si fuera algo bastante sencillo, nada más que no siempre, ¿verdad? No siempre es así, nada más de vamos a juntarnos y ya. Sí. Y ahora me da mucho gusto que estés como presidenta, porque aparte traes, pues digo, todo lo que es de México en el punto de vista como mujer y mexicana, claro. A DEFNA. Y digo, yo sé que este es el primer año, pero ¿cómo lo ves tú de las diferentes cosas que hemos estado haciendo en DEFNA? Más que nada para, digo, siempre se ha hecho algo para como que Estados Unidos y Canadá a lo mejor, así como que consiguiente. Pero las cosas que o algunas ideas que podamos tratar de empezar a hacer más como que para Latinoamérica. Sí, la diversidad siempre ha sido como un tema importante en DjangoCon y en DEFNA particularmente. Es algo que siempre se ha buscado. Es de las conferencias que más diversidad tienen en presentadores. DEFNA como tal tiene como la misión justo de abrir las puertas a la diversidad. De hecho, yo entré a la organización por alguien del board que a eso se dedicaba, a viajar por todas las conferencias, conocer personas, y cuando veía a alguien como con interés de ayudar, le contaba de DEFNA, le contaba del DjangoCon, los invitaba a ser presentadores o a ser voluntarios. Entonces, en ese aspecto siempre hay como interés de que la gente se acerque. Como tal, no tenemos hasta ahorita al revés, ¿no? Nosotros acercarnos a la gente. Lo que estamos tratando de hacer es apoyar eventos a lo largo de Norteamérica con un patrocinio de $300, perdón. Y si tu evento está en Norteamérica y está relacionado con comunidades, puedes pedir un patrocinio de DEFNA y pues es lo que puedes usar para pagar la plataforma virtual o pagar comida si regresamos a eventos presenciales. Y la segunda cosa que fue lo primerito que quise hacer es para DjangoCon, como estamos en Norteamérica y México es parte de Norteamérica, empecé con la idea de poner un track en español en la conferencia. Fue muy bien recibida la idea y nos han estado apoyando. Al momento no tenemos suficientes presentadores para llenar un día completo de pláticas, pero ya está el primer paso. También nos gustaría apoyar que se organizara un DjangoCon, no sé si latino o 100% en español, mexicano, algo, pero sí tratar de empezar a hacer, como plantar las semillitas de algo que podría ser en 2-3 años una conferencia más grande. Ah, eso me parece excelente. También me gusta mucho la idea del track en español que se va a hacer este año. Sí. Y digo, aunque haya pocas pláticas, yo creo que, pues, como tú dices, es el primer paso, ¿no? Y a lo mejor ya ahora que más gente de Latinoamérica vea que eso es lo que está haciendo, para el siguiente año podamos tener más personas ahí. Bueno, Peggy, más o menos en ese tema, ¿tú cómo ves cómo podríamos hacer para que más personas participen con esto y eventualmente llegar a ese punto, como tú dices, de a lo mejor tener otro DjangoCon, pero completamente en español? Sí, pues sería 100% reclutar muchísimas personas que hablen español. La estrategia que maneja DjangoCon siempre ha sido por redes sociales, anunciar y con el mínimo esfuerzo se consigue mucha respuesta de los asistentes, porque es un evento muy querido en la comunidad. Esa estrategia no nos funcionó en español porque el 90% de los seguidores de las redes sociales de DjangoCon son en inglés. Entonces sí, realmente no tuvimos respuesta cuando se lanzó un llamado así en general al público. Lo que estuvimos haciendo en el equipo fue acercarnos mucho a las personas que sabemos que hacen Django o comunidad y español, para invitarlos como a meter pláticas. A la vez fue un proceso súper rápido que duró
5 o 6 semanas, entonces no dio tiempo a muchas personas de decidirse, porque creo que eso es lo más difícil, decidirse a armar una plática y proponerla, porque la comunidad, hasta donde yo lo veo, no está tan acostumbrada a hacer eso, especialmente si te hablan de una conferencia que se llama DjangoCon US de Estados Unidos, piensas, es en inglés, no quiero presentar en un evento en el que me obliguen a hablar otro idioma, o bueno, sea requisito más bien. Entonces, como que hubo muchísimas cosas que tuvimos que haber empezado mucho antes para empezar a hacer, no sé, hay algo que está haciendo PyCon Chile que está muy interesante, que están haciendo llamadas de cómo hacer una propuesta para una charla. Entonces, te guían a llenar el formulario, a hacer los temas, a desarrollarlos, a presentarlos, el elevator pitch, de hablar de tu plática en 5 minutos. Todo eso lo están haciendo como desde cero para que las personas que quisieran hacerlos tengan una guía de cómo presentarlo. Entonces, son muchas cosas que todavía podemos hacer, pero enfocarnos más a generar comunidad en español, que sepan que es en español y que sepan que hay recursos para que ellos propongan una plática. Sí, fíjate que el hecho de que las personas se animen a hacer la propuesta, digo, sí. Claro que la barrera del idioma siempre es muy grande, como tú dices, una conferencia que se llama DjangoCon US, pues sí es un poquito, es más difícil que alguien se anime. Claro. Pero también la otra cosa es que, por ejemplo, este año se vio también que hubo, creo que fue nada más un caso, donde en otra conferencia, creo que era PyOhio o algo así, okay. Hubo alguien que puso una propuesta, pero era así una copia, ¿no? De alguna oh. otra plática. Y pues se expuso, pero también lo que yo vi es que la mayoría de la comunidad, digo, no creo que nadie en realidad estemos enojados con eso. Yo creo que más que nada, pues reconocemos que es por la presión esa de que pues, a alguien le gustaría participar, pero a lo mejor cree que no tiene alguna buena idea. Y entonces dice, pues déjame, me copio esta que ya sé que es buena. Pero sí. Pues también digo, todo mundo tenemos buenas ideas para hacer una propuesta, porque eso depende de tu punto de vista, ¿verdad? Entonces sí, el ayudar a más personas para hacer eso, es muy buena onda que PyCon Chile esté haciendo eso. ¿Tú crees que también podamos eventualmente empezar a hacer eso en DEFLA? Sí, por supuesto. Claro, sí, es ahí en DEFLA ahorita tenemos un muy buen... estamos en muy buena posición de empezar a hacer todo eso porque tú y yo estamos ahí, entonces un porcentaje de la junta directiva está enfocado en español, habla español y nos interesa crecer esa comunidad. No tenemos hasta ahorita ninguna barrera del resto de los miembros de la junta directiva, entonces tenemos el apoyo y tenemos los recursos para empezar a hacer algo así. Lo que sí veo es que es falta de tiempo, ¿no? En mi caso es falta de hacer los recursos, organizar ese tipo de llamadas y sí, empezar a esparcir la voz y que alguien se interese y empezar un poco así como a estoquearlos, a ver, ¿ya lo hiciste? Si necesitas ayuda, ¿todo bien? Porque sí. Hay muchas veces que, o sea, sí te interesa, pero lo dejas como así de, bueno, luego. O mañana, y entonces como que sí necesitamos estar como más al pendiente de la comunidad y recordarles continuamente que es una posibilidad, hay recursos, los podemos ayudar y que se sientan como cómodos en pedir ayuda y en saber que vamos a estar ahí para responder. Claro, y definitivamente el tiempo siempre pues es como que el recurso más preciado, ¿no? Sí. Es lo más difícil de organizar. Pero sí, sí, yo creo que se ve muy bien el futuro para la parte más de Latinoamérica sí. Con respecto a DjangoCon. Y aparte también porque, digo, tú más que nada tienes ese link con todas las personas que están organizando PyCon Latam. Uh-huh. Y ya es una comunidad bastante fuerte, ¿no? Digo, está el Discord y hay varios diferentes sí. Así como que subcomunidades. Y la conferencia está bastante, ya está muy bien, por ejemplo, este año, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo pensando que es nuestro segundo año, porque igual el año pasado por pandemia solo tuvimos algunos videos como de
preámbulo a lo que iba a ser este año, pero tampoco organizamos una conferencia como tal. Y ahí creo que Python, al ser más grande que solo Django, tiene mejores posibilidades de crecer. O no sé exactamente qué fue, como que las ganas de la comunidad o ganas de Latinoamérica de tener un evento propio. Entonces sí se ven mucho, o sea, creció muy rápido justo por eso, porque el primer año fue un año muy exitoso, afortunadamente, y de ahí se corrió la voz y nos ayudó en cierto punto a no haber tenido evento el año pasado, porque se vio muchísimo más interés y ganas de la comunidad de reunirse este año. Entonces sí, afortunadamente creció mucho, mucho la comunidad. Y oye, ¿cómo ves tú la diferencia entre la organización que se tiene que hacer para PyCon LATAM y este y para Django Con ahora que estás en la posición de como presidente? Sí. De pues sí, te digo que creo que un poco algo que tenemos en contra en Django Con es que es algo más pequeño que solo Python, por lo que es un poquito más difícil conseguir personas interesadas en el primer evento de un Django Con en Latinoamérica o en México. Con el primer año con PyCon LATAM también sufrimos un poco de eso, porque al ser el primero, como que nadie sabe qué esperar. Entonces muchas personas estaban esperando un evento como muy corporativo, de que vas a pláticas y son hora y media de clase, ¿no? No tanto una plática. Y entonces lo que nos ayudó mucho fue que fue en la playa, entonces fue un ambiente mucho más relajado. Los ponentes estaban como muy ansiosos de compartir en su propio idioma lo que sabían. Entonces se dio una muy buena como energía, que te digo que nos afectó no haber tenido un evento el siguiente año, pero a la vez sí, sí creció las ganas de la comunidad de tener, de involucrarse otra vez. Entonces tuvimos mucho más voluntarios este año y hemos tenido más interés de ponentes. Por eso creo que el Django Con está como en una mala posición, porque tenemos los recursos en cuanto al, ya sabemos llevar un evento con 300 a 500 asistentes, sabemos cómo hacer un llamado a propuestas, sabemos cómo hacer todo muy eficiente, pero en este caso no hay comunidad, la tenemos que crear desde cero. Entonces te comentaba al principio, Django Con está como en un punto en el que con el mínimo chispazo de DEFNA se logra hacer un evento muy grande, y eso no lo tenemos en español, y eso es lo que hay que trabajar ahorita, porque sabemos hacerlo, pero no tenemos los asistentes como para hacer un evento tan grande. Sí, sí, eso es muy cierto. Es una comunidad nada más diferente. Y creo que traes muy buen punto, porque no sé cómo está el uso de Django como en México y Latinoamérica, ¿verdad? En general. Sí. Porque en Estados Unidos, pues aquí sí se utiliza más aparentemente, ¿verdad? Pero digo, también como que en los mercados de trabajo y cosas así, pues ves más de compañías americanas o estadounidenses. Sí, pero muy buen punto. Es bueno tratar de ver cómo hacer para crecer esa comunidad. Okay. ¿Y tú crees que a lo mejor también se pueda igual a lo mejor hacer algo con PyCon LATAM? Digo, ya que está también esa comunidad bastante fuerte, y como que empezar a jalar personas de ahí. Sí. Sí, algo que hicimos en PyCon LATAM fue acercarnos mucho a escuelas. Entonces, sí, nos costó un poco de trabajo conseguir ponentes el primer año, justo por ese camino de acercarnos a escuelas. No todo el mundo se sentía con la experiencia de presentar, y es algo que podemos hacer en Django Con. Ahora también hay algo que siento que con Python hay muchísima gente interesada en crecer la comunidad. Por decir, Naomi Seder, que fue muchísimos años chair de la PCF, sí, está muy involucrada en nuestra comunidad, cada año presenta,
Comparte los enlaces, hizo tapabocas con la playera de Pai con Latam, entonces es una presencia importante en redes sociales y ha donado libros, se queda ahí a firmar los libros que está donando y ahorita no tenemos alguien como con esa magnitud que represente la comunidad Yanco en español, que sí nos interesaría que fuera... Pues sí, alguien que estuviera involucrado en la PCF y Django, que nos ayudara a esparcir la voz, a decirnos publica en este foro o darle retweet a lo que estamos publicando. Entonces, esa persona o ese grupo de personas que nos apoyen es algo que nos hace falta. Y nos toca ir a, te digo, escuelas, comunidades similares y empezar a esparcir la voz. Sí, tiene razón, porque inclusive a Naomi, yo la vi hace varios años que fui a Python Day México. Ajá. y es una conferencia más pequeña, es uno o dos días. Sí. Y como quiere ella también, va y trata de ir a todos los eventos para ver qué se puede hacer. Exacto. Muy buen punto ese. Bueno, y con todo esto en mente, ¿cómo ves tú más o menos la evolución que YangoCon y o también PyCon Latam puede tener el siguiente año en sí? Porque ahorita este año pues estamos en pandemia y muchos, por ejemplo, YangoCon va a ser nada más de que videos y cosas así. Sí. A lo mejor hay algunas cosas que podríamos hacer diferente, ¿verdad? El siguiente año o tú cómo ves los pros y los contras de lo que se está tratando de hacer pues con lo que tenemos ahorita, ¿no? Claro, sí. Django con lo que nos, lo que sigue es hacer un track completo, que serían 6 charlas en el día y a lo mejor un keynote, que es una plática por invitación. Pero tampoco nos gustaría que fuera, o sea, nos gustaría que tuviera diversidad el panel o bueno, ese track. Y eso es algo que estamos también tratando de conseguir. Idealmente sería el próximo año tener un track un día para que el siguiente año, los 2 días de plática, tuviéramos un track en español. No como lo hace PyCon de Estados Unidos, que es solo un día, sino tener 2 días de pláticas y eventualmente también tener tutoriales 100% en español, porque DjangoCon maneja esos días antes de la conferencia, da capacitaciones en 2-3 horas, creo que son los tutoriales. Y se les paga a los ponentes, son temas como más en profundidad y es algo que hasta ahorita ni en PyCon Estados Unidos ni en DjangoCon se ha hecho un tutorial en español. Y es algo que nos interesaría y a lo mejor ahí, a partir de ahí ya que tenemos como esa cantidad de ponentes y de personas interesadas, ya podríamos pensar en, no sé, un día dedicado a DjangoCon en español. A lo mejor no tiene que tener sede en ningún lado, podría ser virtual, para empezar a partir de ese día pensar en una conferencia de 2 días y después con tutoriales e irlo creciendo poco a poco. Entonces el primer paso se dio y el segundo paso sería tener un día completo en español a la par de los 2 tracks en inglés. Claro, sí. El punto de los tutoriales también es muy importante. No, sí. No me había dado cuenta que sí, en realidad no hay tutoriales en español y digo, todo lo que es contenido en español de programación siempre es un poquito problemático, ¿no? Tratar, sí, de encontrarlo en español. Todo siempre está en inglés, pero pues hay muchas personas que, sí, que no se les hace tan fácil leerlo, seguir algo más técnico en inglés. Bueno, y también otra cosa es... ¿Cómo crees? Digo, más o menos has dicho ya una que otra idea, pero ¿cuáles crees que sean las mejores maneras de como que tratar de comunicarnos con la comunidad latinoamericana, ¿no? Ya sea de Python, nada más de Django, porque digo, sí hemos hablado acerca de pues tratar de tener a alguien como Naomi o algo así, pero en caso de que no se pueda, ¿qué otras cosas crees que podríamos hacer para como que sea más abierta la invitación? Sí, pues esta iniciativa que tienes tú de,
de entrevistar personas en español, no solo en inglés, creo que es un muy buen primer paso y algo que podemos seguir haciendo durante todo el año, porque te digo que para este track en español se hizo muy corto, que fueron 5 semanas, realmente no hubo tiempo de involucrarse con alguien y decirle, necesitas ayuda, qué tema sugieres, te ayudo a armarlo, porque fue muy corto el tiempo. Entonces, si desde hoy empezamos a pensar en DjangoCon 2022, vamos a crecer la comunidad muchísimo más. Entonces, con este tipo de entrevistas que estás haciendo, tener el tipo de comunicaciones como la está haciendo PyCon Chile y sobre todo no dejar como a la comunidad sin contenido de aquí a la otra, al otro año que empecemos a llamar a propuestas, creo que es lo que tenemos que hacer. Entonces, pensar en a lo mejor empezar a tener un evento o comunicaciones al mes en español, como patrocinadas por DEFNA, para que la comunidad se empiece a armar y se empiece a reunir para que propongamos temas que te interesa aprender, quién podría ser alguien que lo pudiera explicar, porque es algo que mencionaste hace rato, no robarse las pláticas de alguien más, pero a lo mejor si una persona puede dar una plática en inglés, a lo mejor alguien más podría adaptarla o aprender de esa persona y hacer algo como personalizado hacia la comunidad en español. Sí, claro, ese es un muy buen punto, porque yo creo que también muchas personas creen que, bueno, alguien ya hizo una plática acerca de este tema, ya no voy a poder hacerlo. Pero pues en realidad la cosa es que puede ser el mismo tema, pero el enfoque es diferente, sí, ¿verdad? Claro. Como tú lo hayas usado, ¿no? Como sea. Cierto. Sí, muy buen punto. Pues me gusta bastante cómo se ve el futuro, a pesar, sí, de todo lo que ha pasado. Y bueno, otra cosa también, no sé si tengas alguna otra cosa en mente de cuáles han sido las dificultades, así como que de hacer los diferentes eventos, así como que DjangoCon y o PyCon Latam, digo, porque como quiera en DjangoCon sí tiene mucha razón de que la comunidad ayuda bastante, ¿verdad? Sí. Y PyCon Latam pues ha creció bastante rápido. Entonces ya una vez que digo, ya lo bueno es que se tiene esa facilidad de tener esa comunidad. Sí. ¿Cómo lo ves después de eso, de que ya tienes al menos una comunidad? ¿Cómo ves cuáles son las dificultades, ¿no?, de crear así eventos? Pues para crear eventos sin comunidad, creo que conseguir la confianza de los asistentes es el mayor reto. Nos pasó en PyCon Latam porque te comentaba, ¿no? Nadie sabía de qué era. Simplemente estuvimos patrocinando un evento de 2-3 días y por el precio, la verdad, se veía como que un seminario corporativo de ese tipo estaba en 5 veces el valor que nosotros lo estábamos anunciando, porque era un evento más pequeño. Y entonces sí luchamos mucho por tener la confianza de la gente. Tenemos muchas personas que han viajado a conferencias de ese tipo en Estados Unidos y en todo el mundo, en Europa también. Entonces, esas personas sabían qué era lo que estábamos tratando de hacer y a partir de esas personas logramos que el resto como que lo viera un poco más formal, porque también lo que puede pasar es que no se cumpla al 100% lo que se está prometiendo, ¿no? Es como un poco común en Latinoamérica que pase. Entonces, la confianza de la gente, eso es el mayor reto. Y yo creo que, como te comentaba al principio, el reto que nosotros tenemos en particular es que al tener el US en el título, hace que las personas no quieran participar. Entonces, no sé si eso es algo que tenemos que pensar como junta directiva y cambiar. Es que hay como pros y contras, ¿no? Porque ya es un nombre establecido en Norteamérica, pero a la vez no todo Norteamérica se ve reflejado en ese título. Entonces, quizá es algo, una plática que tenemos que tener, o a lo mejor podríamos lanzar dos eventos, uno en español bajo DEFNA, que no tenga nada que ver con Django, con Estados Unidos. Y pues sí, nada más es como
conseguir ponentes que quieran compartir su historia, que quieran compartir algún tema en específico y sobre todo que venzan el miedo de estar frente a un grupo de personas que sí impone. Entonces sí tienen que, es un gran salto que hay que dar, pero queremos poner un ambiente muy, sí, como amable hasta cierto punto para que sea un golpe más suave, ¿no? Presentar en DjangoCon es algo como muy, muy íntimo en una comunidad que aprecia mucho el esfuerzo que está viendo enfrente, entonces nos gustaría replicarlo para un track en español, para un evento en español y la comunidad latina. Sí, eso también es algo, un punto muy importante de DjangoCon, porque como no es del mismo tamaño que PyCon, por ejemplo, sí. Como quiera el estar ahí, el ser ponente en una conferencia, sí, digo, sí tienes a lo mejor 200 personas escuchándote, pero no se siente tanto la presión, como quiera es bastante la presión, ¿verdad? Pero no es igual que, digo, me imagino, nunca he presentado nada en PyCon, pero ahí estamos hablando ya de miles de personas que van, ¿verdad? Entonces sí es un brinco bastante alto. Algo bien interesante que lo has mencionado varias veces y no me he dado cuenta, es que en realidad, o sea, en todo lo que es Latinoamérica, las comunidades ahí están como que nada más ávidas a ver algo que suceda y digo, lo que pues siempre lo que es un poquito más difícil es como que llevar a cabo las cosas. Sí. Pero lo podemos ver con PyCon Latam. Aparentemente, una vez que se empiece, una vez que la bola empieza a rodar, como que sí hay muchas personas que nada más están buscando, ok, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Dónde puedo ayudar? Y cosas. Entonces las comunidades ahí están, es solo de tratar de usarlas. Y ahora que he estado viendo que aparentemente pues han salido más PyCons en Latinoamérica, ¿no? De que Chile, Brasil, todo eso. Creo que varias de esas son nuevas, ¿verdad? El que yo sé es PyCon Chile es nuevo y PyCon Colombia tiene 3 años, que creo que es el más joven. Ok. Sí, y entonces como que es una nueva era, ¿no? De conferencias en español, que pues antes no se veía. O sea, buscas en YouTube y todos los videos de conferencias así de programación siempre son en inglés, no en español. Sí, pues ojalá sí podamos ser muy buena idea. También se me hace el estar como que todo el año tratando de hacer otras cosas, ¿no? Al menos comunicarnos con la comunidad de allá afuera. ¿Cómo la ves también, por ejemplo, para las personas que a lo mejor quieren voluntariarse, ya sea para DjangoCon? Porque ahorita DjangoCon pues tiene como que su set de voluntarios que casi están casi todos los años, ¿no? Sí, exacto. Pero la mayoría son de habla inglés. Entonces, ¿tú cómo lo ves de las personas que quisieran voluntariarse en Latinoamérica? Pues sí, sería... por el momento no tenemos, como dices, un llamado a voluntarios en general. Más bien es como conexión de alguien que ya está dentro, que es algo que afortunadamente DjangoCon casi no necesita hacer, de llamar a voluntarios, porque siempre hay alguien que ya fue al evento y se interesó, entonces quiere participar. Por el momento, si quisiéramos empezar a hacer un como participación de la comunidad, lo que pueden hacer es acercarse a Defna o a ti o a mí y proponer invitados para este tipo de contenido, porque no hemos tenido comunicación con la gente que habla español, porque no hemos hecho un llamado así como a, más que en Twitter, a presentar estos videos cuando son en español. Entonces creo que antes de pedir que se hagan voluntarios, sería nosotros ofrecer ese lugar para que ellos se hagan voluntarios. Un buen caso fue ahora que se abrió el llamado a propuestas. Entonces, a lo mejor si están viendo que va a haber un track en español, no quieren ser ponentes, pero a lo mejor si mandar un tweet, tenemos el correo en todos en la red social y en defna.org. Pueden escribirnos un mail en español. Como te contaba, estamos tú y yo, que hablamos español, y el resto de la junta directiva sabe que cualquier comunicación en español se dirige hacia nosotros.
Entonces, cualquier cosa ahorita sería solamente el correo, que es hello@defna.org. En el sitio hay un formulario para contactarnos, o en Twitter podrían buscarnos. Me parece muy bien. Bueno, ahora creo que sí, ya nada más para terminar, me gustaría platicar un poquito acerca de como que, pues, la manera en la cual se está haciendo Django, ¿no? Ahorita que este año va a ser más virtual, van a ser nada más los videos, haz de cuenta. Y mencionaste que Python Latam, por ejemplo, el año pasado también se publicaron unos videos y así. Y pues ahora, con todo esto de la pandemia, varias conferencias han estado haciendo eso. ¿Cómo ves tú el futuro de las conferencias? ¿De que tú crees que nos vayamos a regresar nada más en cosas presenciales, o va a ser más virtual, o cómo ves tú todo este asunto? Ahí lo veo como muy polarizado, no sé tu experiencia, pero hay muchas personas que están muy ansiosos en regresar a eventos en persona, justo porque están un poco agotados de tanto contenido virtual. Y la otra cara de la moneda es que hay muchas personas que pudieron acceder a este contenido porque no pueden hacer ese viaje presencial, entonces es como están a favor de que la conferencia presencial tenga una sede virtual, por así decirlo, para que ellos puedan participar. Entonces, creo que vamos a encontrar un punto medio ideal para cumplir las dos expectativas, porque yo sí, al menos no creo que el próximo año PyCon Estados Unidos, si es presencial, llegue a los números a los que estábamos adecuados pre-pandemia, porque ya eran casi 3.000 asistentes. No creo que haya un evento de ese tipo. Y eso nos afecta mucho a nosotros como DjangoCon, al ser una conferencia más pequeña. Si ellos no pueden llegar a esos números, a lo mejor hay gente que no puede viajar también por cuestiones de sus empresas. Creo que hay varias empresas que tienen prohibido los viajes. Entonces, quizá nos afecte a nosotros. Entonces, sí podríamos tener como un track presencial y un track virtual. Al final, todo lo presencial se sube al canal de YouTube del DjangoCon, entonces no se pierde la información, pero sí es muy difícil hasta ahorita replicar el hallway track, ¿no? La interacción uno a uno, que es donde creo que nos está doliendo más el no poder asistir a conferencias. Entonces sí creo que vamos a encontrar un punto medio entre sí asistir, pero a la vez los que no puedan asistir, que no se pierdan del evento. Sí, eso es muy, muy cierto. Hay una polarización ahí bastante, bastante clara, porque aparte, por ejemplo, a mí, yo he ido a varias, nada más a algunas pocas conferencias virtuales, porque no he tenido tiempo, pero por ejemplo, ahora que pues estoy más ocupado en la casa, por la familia y así, sí se me hace más factible, como que en un futuro que, pues, o sea, las cosas están un poquito más, menos estresantes, ir a conferencias pero virtuales, porque ya se me hace más complicado el estar viajando. Entonces, como tú dices, también a muchas personas el llegar ahí, o por ejemplo, en años pasados, también muchas personas que querían venir a Django Con batallan bastante con la visa, ya sea de Latinoamérica o de otros países. Entonces, eso también, pues, son cosas que igual a muchas personas dirían, ¿sabes qué? Mejor nada más lo veo virtual. Pero sí, luego pierdes el uno a uno, que a lo mejor puede estar ahí, a lo mejor no. Y también, igual, y si vas presencialmente, a lo mejor no estás como que así uno a uno con muchas personas durante los 3 o 4 o 5 días que es la conferencia, porque acá es exhausto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es 1 o 2 días, pero vale la pena ese 1 o 2 días. Entonces, sí se me hace algo bastante difícil. Creo que tienes unos muy buenos puntos, pero sí, la cosa es cómo llegar a ese punto medio, Sí, exacto. de dar un buen valor por la conferencia. Pues esperemos que se pueda hacer algo bueno para estos años que vienen. Lo bueno es que creo que hay bastantes, o bueno, ahorita traes unas muy buenas ideas de cómo hacer Django Con y DEFNA en general, todo lo que hacemos en DEFNA, como que más inclusivo.
que es muy importante, porque todas las personas que hay de Latinoamérica o nada más así que hablan español en Estados Unidos son también bastantes en Canadá. Sí, exacto. Sí, entonces esperemos que podamos hacer todo eso y todavía hacer más fuerte la comunidad en el resto de América, claro. No nada más en Latinoamérica. Exacto. Me parece muy bien. No sé si tengas algo más que te gustaría mencionar o... Sí, pues por el momento no tenemos un evento en DjangoCon español, pero como lo hemos mencionado aquí, hay muchísimo contenido en español y muchísimo llamado a ponentes, a voluntarios. Entonces, para octubre viene el PyCon España, también viene el PyCon Chile. Entonces, hay eventos, no están relacionados a Django, pero necesitamos crecer cada una de esas comunidades porque al final nos va a beneficiar a todos. Entonces, si tienen la posibilidad de comprar un boleto de esas conferencias justo ahora que son virtuales, háganlo, involúcrense, hagan conexiones, asistan a pláticas, véanlas en YouTube y a lo mejor eso les puede poner a pensar a qué les gustaría hablar a ustedes si tuvieran esa oportunidad. Y entre más contenido vean en español, más ideas les van a dar para que ustedes se den ese salto de presentar a una comunidad en español. Perfecto, sí, claro que sí. Ojalá así más gente se anime. ¿Y ya tienes pensado el siguiente episodio de Espacios Abiertos? Terminamos la primera temporada el año pasado. Bueno, en pandemia ya el tiempo es relativo, entonces puede haber sido 2 meses o 1 año. Estoy preparando apenas la segunda temporada, pero los horarios sí están complicados para agendar. Bueno, tú lo sabes, ¿no? No es nada más grabar, sino editar, publicar, mandar el tweet, agendar con la persona, hacer las preguntas. Entonces es mucho trabajo y no se ha dado como la alineación de mi tiempo y mi energía como para que se logre, pero está en planes la temporada 2. Bueno, pues la esperamos bastante porque sí está muy bueno. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias, mi Katia. Pues yo creo que eso era todo, ¿sí? Ok. ¿Cómo la ves? Muy bien, gracias por invitarme y pensar en mí para este contenido.